Soy Ignacio Juárez, las noticias en un minuto. Los estados de Tabasco y Quintana Roo se mantienen en alerta ante el huracán Rina, que la madrugada de este martes aumentó a categoría 2, aunque se estima que la peligrosidad siga en incremento en las próximas horas. El Sistema Meteorológico Nacional informó que el huracán podría tocar las costas de Quintana Roo este miércoles, sobre todo en los municipios de Playa del Carmen y Tulum. Sin embargo, uno de los principales riesgos es que Rina podría conjuntarse con el frente frío número 8 y provocar intensas precipitaciones pluviales, lo cual afectaría directamente al estado de Tabasco por el evidente desbordamiento de ríos. Hasta el último corte, las autoridades de Protección Civil estatales confirmaron que los afectados por las anteriores lluvias en esa entidad se incrementaron a más de 294 mil personas en los 17 municipios. Ahora le pedimos que continúe con la programación de México TV.